Ginés Jesús Hernández, el Papa Gregorio XVIII. Está en directo con Jesús Toral. Y las razones de su marcha de esta iglesia del Palmar de Troya ya nos ha aclarado que no son solo por amor, que hay mucho más detrás de esta decisión. Pues por lo que estamos descubriendo, Ana, muchísimo más, y lo irá contando y espero que lo vaya desgranando a lo largo de la entrevista de hoy. Hemos encontrado a un Gregorio XVIII, bueno, un ex Gregorio XVIII, muy tranquilo, muy seguro de lo que hace, una persona que está muy decepcionada con todo lo que ha vivido y que desde que ha dejado el Palmar de Troya está deseoso de liberarse de un pasado que todavía parece que es una carga para él, ¿verdad? Yo creo que es algo así, ¿verdad, Ginés? Bueno, no es tanto esto, porque yo cuando salí le dije a los que ahora ocupan los cargos que yo no quería hacer ningún daño ni a las personas ni a la entidad, o sea, a la Iglesia o a la Orden. Bien, es verdad que, aconsejado por otras personas de mi entorno, pues estoy colaborando con medios de comunicación. No guardo ases, lo que guardo son pues muchos datos, y no por miedo a que puedan hacer algo contra mí, los de allí dentro, porque yo todo lo he dejado muy legalmente hecho. Pero sí que es verdad que en su momento me planteo que poco a poco desvelaré muchas, muchas cosas más de las que hasta ahora he dicho. Ginés, muchas cosas, pero algunas se pueden desvelar. Ya ha pasado desde que dejaste el papá, dejaste el Palmar, casi un mes, y en ese tiempo han ocurrido cosas que han desestabilizado un poco el interior del Palmar, ¿no? Bueno, yo lógicamente entiendo que los que estén allí dentro estén tomando precauciones. Por ejemplo, el lunes hubo una agresión a periodistas allí en la misma puerta del recinto. ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, actualmente yo veo que lo que hay allí hay mucho nerviosismo, ¿no? En mi tiempo yo no habría permitido, y es que nunca ocurrió. Sin embargo, se dice que los fieles te han acusado a ti de esa agresión. Bueno, los fieles... Perdón, no, de esa agresión no, de esta no pueden acusarme porque yo no estaba allí, ¿no? Pero sí que he sido acusado, no por fieles, sino por el entorno exterior, de que yo era muy duro, de que yo imponía normas. Bueno, las normas ya venían de antes. Yo he suavizado normas que me estoy enterando que el actual Papa está revocando. Por ejemplo, el fumar, que yo permití fumar a los fieles frailes, lo está revocando, lo ha revocado ya. Ha dado orden de que allí nadie que no sea fiel pueda entrar ya, cuando estaba permitido, a partir de las 6, una persona que quería entrar a ver el culto podía entrar. Sé que ya lo han prohibido todo esto. En fin, creo que el derrotero que están tomando no es el exacto. Ginés, pero, por ejemplo, durante tu papado, había gente que se quejaba de que allí, entre las normas, por ejemplo, no se podía uno poner en manga corta, un niño del palmariano no podía relacionarse en el colegio con otros niños, y esas eran normas que tú aceptabas. Bueno, acepté, esas eran normas que venían con anterioridad. Yo, por ejemplo, esto de que los niños... Pero tú no las eliminaste. Sí. Yo, a partir de enero de este año, los niños ya podían relacionarse en el colegio, en el recreo, las personas en la calle, aunque fueran mal vestidas, podían hablar con ellas, siempre que no hubieran sido antipalmarianos o expalmarianos. No sé ahora lo que harán. Por ejemplo, permití el uso de internet con determinadas pautas, pero en el acto matrimonial lo liberé muchísimo. Ahora, lo que hagan a partir de mi salida, yo ya no sé lo que... Vamos, por supuesto, no soy responsable, ¿no? Ginés, hay fieles que incluso daban 250.000 euros al mes. ¿Tú crees que esto es normal? ¿Esto es...? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? Fieles que donaban a la iglesia 250.000 euros al mes. Esto es lo que se cuenta. ¿Esto es cierto? Bueno, no. Yo sé que en tiempos de Clemente, una señora, en concreto de Estados Unidos, no era euros, era dólares,
pues mandaba casi mensualmente a determinados bancos, a tres en concreto, mandaba pues $200,000, 150,000 a otros, 100,000 a otros. ¿Y eso Ginés, es normal? ¿Eso te parece? Ginés, buenos bueno, días. Si una buenos días. ¿Qué tal? Soy Ana. Hola, ¿cómo estamos? ¿A esas personas, por ejemplo, que donaban esa cantidad de dinero y a otras se les engañaba? Ahora pienso que sí. Pero bien es verdad que no era bajo engaño, sino que era una petición y esta persona consecuente que creía que aquello era la verdad tenía dinero y colaboraba, ¿no? Pero nunca bajo un engaño de decir, sí, siempre era con el supuesto de que era para las obras que se estaban haciendo, ¿no? ¿Y luego? Pero claro, ¿era para eso? No. Sí, parte sí y parte no. ¿Para qué otras cosas se dedicaba el dinero? Bueno, pues ahora he descubierto pues para regalos a determinadas personas muy suculentos de casas, en concreto en Sevilla, apartamentos en la costa, regalos físicos, o sea, relojes, anillos para sus esposas, etcétera, etcétera. ¿Se cometían delitos fiscales, por ejemplo, con todas esas donaciones y con el dinero que manejaba esta iglesia? No, ahora no creo que maneja tanto, ahora le comento, ¿no? En aquel tiempo la cuestión fiscal no era tan controlada como está ahora. El impuesto de sociedades... Inés, en aquel tiempo estamos hablando, sí. Usted ha dejado de ser papa hace unas semanas. Ah, ¿usted me pregunta ahora o de antes? De toda la época que usted conoce de la iglesia por del eso, Palmar de Troya. Por eso le digo, en aquel tiempo no había tanta presión fiscal, no había tanta investigación fiscal. Entonces, no había tanto control. Claro, pero aplicando las normas que se aplican ahora, entonces de esa época no. De la que usted me habla, ¿eso hubiera sido delitos fiscales, evasión de dinero, etcétera, etcétera? No, evasión no, eran donativos, si era por cuenta bancaria ya quedaba registrado, ahí no hay tu tía. Pero si te entregan un dinero en metálico, pues sí, tú podías hacer pagos en metálico sin que hubiera facturas, por ejemplo, ¿no? En aquel tiempo. ¿Y mi papado... ¿Había, Ginés, perdóneme, pues por ejemplo, agentes de policía relacionados con el Palmar de Troya que hacían que ese dinero apareciera o que las denuncias presentadas no llegaran a ningún sitio? No me consta eso. No le consta. Bien. No me consta. No. Entonces le pregunto, textos religiosos, ¿había mentiras ahí? Porque hay acusaciones de, por ejemplo, textos, Biblias, que cuando no se cumplían determinadas predicciones se retiraban un tiempo, se borraba eso, se ponía otra cosa y se volvían a entregar a los fieles. ¿Esto ocurría? Bueno, parcialmente sí que ha habido esto. Pero yo le puedo comentar, por ejemplo, que en la Biblia palmariana, mi antecesor, Manuel Alonso Corral, hizo un decreto infalible de que el anticristo había nacido en el año 2000, eso está en la Biblia, en el Apocalipsis, en la Biblia palmariana, que en el 2012 haría una manifestación pública que habría el gran milagro de la Virgen y ya estamos en el 2016 y no ha pasado nada. Y Ginés, ¿había vigilantes en las puertas de los accesos al recinto para que nadie se escapara? No, para que nadie entrara. Para que nadie entrara. Para que nadie se escapara, mire, allí quien se quiera ir, igual que he hecho yo, es libre y voluntario de irse. No hay nadie retenido, ni engañado, ni en contra de su voluntad. En absoluto. Quien está allí es libre. Mire, le voy a contar que, por ejemplo, ha habido denuncias de familiares, ha venido la policía o guardia civil secreta, se han identificado, mandados por un juez, se ha identificado la policía o guardia civil secreta, eso he tenido ya que actuar, se ha llamado al fraile o a la monja, se han identificado, han hablado en privado con él, si se quería haber marchado, se podía haber marchado. Eso es así. Pero me dices eso es que, totalmente me falso. Me dices que no hay nadie engañado y en contra de su voluntad, sin embargo, al no. Principio del programa nos hablabas de secta, de que ahora la iglesia del Palmar de Troya es una secta. ¿Lo ratificas? Sí, pero eso lo digo yo ahora que con las investigaciones que he hecho y por eso he abandonado aquello.
Yo ahora sí que puedo decir que es una secta. Entonces, cuando estaba viviendo ahí, con el acceso que yo tenía a la información, no la consideraba una secta. Piense usted que 32 años de mi vida son muchos años para vivir tontamente allí. He dejado toda mi juventud. Ya. ¿Tienes conocimiento, Ginés, de que dentro de la iglesia hubiera relaciones sexuales, bueno, de cierta promiscuidad y muy libres, incluso un tanto cuestionables? Sí. Homosexualidad. Bueno, pero la homosexualidad no es cuestionable. Pero no con las monjas. No, vamos a ver, en una orden, en un convento que hay un celibato y que hay un voto de castidad, sí que es cuestionable. Yo no cuestiono a los homosexuales. Tengo amigos y amigas que son homosexuales. Fuera, ahora. O sea, que yo no cuestiono. Soy muy libre y cada... Bueno, el otro día estuve hablando con uno, precisamente. Bueno. Pero sí que es cuestionable que si yo tengo voto de castidad, no respete ese voto. Pienso yo. O sea, y si no, ¿qué hago allí? Se respetaba el voto de castidad, ¿no? Y presuntos abusos sexuales... Pero matizo. No se respetaba quien no lo respetaba. No todos, ¿eh? No metamos en el saco a todos. ¿Y abusos sexuales? Me consta que ha habido dos casos de abuso sexual y que acabaron mal, sí. Pero eso queda para mí de momento. Sí. ¿Cómo acabaron? ¿Mal cómo? Pues perdiendo la cabeza esas personas. ¿Las personas que habían sufrido los abusos? Sí, pero que luego libre y voluntariamente se fueron. Que lo hubieran denunciado ellos. Que libres eran para hacerlo. Bueno. O sea, eran mayores de edad. En un entorno de secta. Bueno, pero le digo a usted, una vez que salen de la orden y ya salieron hace muchos años, lo podían haber denunciado. Eran mayores de edad. Bueno, cuando ocurrieron los hechos. Ya sabe que en España los delitos de abuso sexual prescriben muy pronto. Pero bueno, eso es otro tema. No, pero no son españoles. El tener conocimiento de un delito y no denunciarlo es un delito en sí mismo. O sea, cualquier persona que no es familiar de quien comete el delito tiene obligación de denunciarlo. Sí, o sea, que si tiene conocimiento de un delito, no es óbice que las otras personas no lo hayan denunciado para que usted no lo denuncie. Mm-hmm. Le está hablando, Ginés, vamos. Le está hablando un abogado, Oliver Tobar Hernández. Eso ya me lo han dicho en otra cadena. Pero mire, yo no he dicho que no lo vaya a denunciar. Todo llegará en su momento. De todas formas, tampoco tiempo estamos... Tiempo. Ginés, tampoco estamos aquí para cuestionarle a usted, ¿eh? Yo lo único que quiero es tener información, porque la Iglesia del Palmar de Troya pues es un organismo reconocido con mucho, por lo que nos cuentas, que desenmascarar. Manuel Álvarez, le quiero hacer una pregunta. Sí, Ginés, ¿teme usted que pueda haber alguna persona, bueno, pues que hayan realizado donativos, que hayan estado allí dentro de la Iglesia del Palmar, que pueda demandarle a usted por haber estado, bueno, ha sido la cúpula, ha sido el máximo representante durante 5 años y además, como nos ha dicho anteriormente, otros 32 en total de su vida, teniendo pues distintos cargos dentro de esa iglesia? ¿Teme usted que le puedan demandar personalmente? Yo en absoluto. Primero, fíjese, le voy a hablar así muy, muy por encima. De los donativos no se hacen facturas. Entonces, si no hay facturas, es igual que si usted ahora me dice, es que yo a la Iglesia Palmariana he entregado 100.000 euros. O sea, ¿quién no le obliga? Que le demanden por carencia de pruebas, en este caso, entiendo. No, y porque usted tendría que demostrar que le han engañado y que usted ha sido coaccionado. Ginés, ¿y tú tienes... O sea, es que es así. ¿Tienes documentos comprometedores? Me lo reservo. ¿Te sientes amenazado? De momento me lo reservo. ¿Te sientes amenazado? Amenazado en absoluto. Mire, sus compañeros están aquí, saben dónde vivo. No, pero no por nosotros, sino por... No, por la quiero cúpula, decir. Por la cúpula de la Iglesia del Palmar de Troya, la cúpula actual. Yo ahora a su compañero, a Jesús, le voy a enseñar actas notariales del día que yo me salí
y en las condiciones que yo me salí. Si usted comprenderá que después de llevar 19 años en distintos cargos de superior, no me voy a salir como un tonto. Lo he hecho todo muy legalmente. Pero bueno, yo también me refiero a amenazas no de que se le pueda usted denunciar, sino amenazas físicas, amenazas verbales. Cuidado con lo que dices, no vayas a contar, y otras más veladas que pueda haber. En absoluto, no. En absoluto, porque primero que yo no me voy a dejar abatir, ¿no?, por esas amenazas, que no las he tenido. Y segundo, porque saben ellos que con yo solamente abrir mi boca, pues podría hacer mucho daño. Ahí queda, ¿eh? Ahí queda la frase, Manuel. Ahí queda, es que sí. La claridad es así. Ginés, después de 32 años en esta iglesia, ¿se ha dejado allí dentro, una vez usted ha salido, se ha dejado allí dentro algún ser querido? A mi padre y a mi madre, enterrados allí. ¿Hay algún otro familiar que permanezca en la iglesia palmariana? No. De mi familia, o sea, más cercana, nadie ha pertenecido al Palmar. ¿Se arrepiente usted de que los últimos años de sus padres hayan transcurrido allí? No, porque esa fue su voluntad. Fueron libres. Ahora, sabiendo yo lo que sé, hombre, usted comprenderá que si ahora yo pudiera retrotraerme con lo que yo sé, habría impedido que mis padres hubieran seguido ahí, lógicamente. Pero ahora no puedo hacer nada. Es decir, Ginés, que tú fuiste miembro de esta iglesia desde siempre, supongo. Desde que tenía miembro activo como sacerdote, desde el año 84. Y ya que hablas de engaño, ¿te duele que tus padres que están allí enterrados hayan sido engañados también y que hayan fallecido víctimas de ese engaño? Lógicamente, si me duele hacia mi persona, también hacia ellos, lógicamente, sí. Pero bueno, ya no puedo hacer nada. Ginés, discúlpame, me ha surgido una duda de un comentario que has escuchado antes. Soy Tomás Oliver Hernández, abogado. Mira, una cosita, Ginés. Has dicho que la gente cuando hacía donaciones no se le daba recibo. Sin embargo, me sorprende un poco porque... No, donaciones, es que donación es una cosa y donativo es otra. Si hay, usted como abogado sabrá que si es una donación tiene que haber un documento notarial. Donativos, si yo a usted le doy de mi bolsillo 1.000 euros, eso es un donativo. Usted eche a la cesta un dinero, ahí no se hacen recibos, lógicamente. Obviamente, el de la cesta no, pero cuando se hacen transferencias o cuando se entregan grandes sumas de dinero en metálico, hombre, lo que se pretende, entre otras cosas, aparte de uno participar con una creencia en la que uno, pues obviamente, está convencido, aparte de eso también tiene un beneficio fiscal, como cuando uno entrega dinero a una ONG. ¿Se hacían recibos de las cantidades que la gente entregaba con esos fines? A nosotros nunca se nos pidió que si una persona por transferencia se nos hacía una entrega, se nos pedía un recibo. Entonces, si ellos lo han podido desgravar en su país, ese es otro tema. Yo no sé, esos temas no sé en cada país la legislación cómo es. Tobar, permíteme, de todo lo que nos estás contando, Ginés, le voy a preguntar a nuestro abogado cuántos delitos hay aquí. Hombre, porque fíjate, engaño. Por un lado, abusos sexuales, organización en forma de secta. Bueno, me he perdido la cuenta. Y después, delito fiscal. Obviamente se está manifestando que se han recogido las cantidades que no se han recogido en ningún sitio y después también no se nos ha manifestado hoy, pero por lo que uno puede leer y por lo que se ha escuchado, que efectivamente, a la pregunta, al hilo de lo que iba preguntando yo anteriormente, es que se entregaban cantidades y se daban recibos por cantidades superiores a ellas, con lo cual esa persona se había beneficiado, perdón. Y estamos en un delito de fraude fiscal. Perdón, señor abogado. Yo no he dicho que se entregaban recibos por un valor superior. No ponga en mi boca, si no corto inmediatamente. No he dicho eso, Ginés. He dicho que le he hecho esa pregunta porque había leído eso. No, tranquilo, Ginés. No pasa nada, si ha sido un malentendido. Nosotros le hemos entendido bien a Ginés. En cualquier caso, de todos estos delitos, porque muchos de ellos son delitos, ¿verdad, Tobar? Y agradecemos, aunque se haya levantado ahora al final, a Ginés que nos haya atendido y a nuestro compañero Jesús Toral también. El abuso sexual a mí es lo que más me ha impactado
y además diciéndonos que ha acabado muy mal, y tú mismo le decías que, si no se denuncia, es que, el conocedor de un delito que no lo pone en conocimiento de la... Distinto si yo soy parte del delito. Si yo soy parte del delito, obviamente no tengo por qué denunciarme a mí mismo. Y después también estamos exentos en los temas de familiares directos. Si mi pareja, mi hermano, mi padre cometen un delito, yo no tengo por qué denunciarlo. Me ha quedado No estoy en la obligación. Pero claro, si él ha participado del delito y tiene conocimiento, tiene obligación de denunciarlo. Es que precisamente es una pena que se haya levantado, porque me ha faltado una pregunta, y es, ¿y en todo el tiempo que has estado tú como máximo responsable de esta iglesia, has hecho algo para evitar el engaño, la estafa, el fraude, el delito fiscal, los abusos sexuales, el que estaba derivando ya esta organización en secta? Bueno, en fin, entrevista suculenta, importantísima, nos ha revelado el antiguo. Está volviendo, me dicen. Si es que ha sido malentendido sin importancia, hablando del delito fiscal, y eso quizá no sea, bueno, a nivel moral, lo más importante de lo que nos ha contado. Pero claro, obviamente prescribe a los 10 años. Claro, Y en el tramo que él ha estado como dirigente y como cargo, obviamente, si saliese algo, podría llegar a estar afectado. Ginés, si ha sido un malentendido, de verdad, si te estaba diciendo... No, pero que se retracte. Explicándote que no... Yo lo que le he dicho a usted, que yo no le he dicho eso, que yo le hacía la pregunta porque había leído en prensa que había gente que decía que efectivamente se entregaban unas cantidades y se daban recibos por cantidades superiores. Por eso le hacía yo la pregunta. En ningún momento yo he dicho que usted haya manifestado eso, porque usted no me lo ha manifestado. Vale. Con lo cual yo no lo puedo decir. Lo que estaba yo explicando es que, aparte de lo que usted nos ha comentado, es esa otra cuestión que no nos la ha comentado, que yo la preguntaba porque la había leído en prensa, si eso fuera cierto, pues efectivamente estaríamos en un delito fiscal. Claro. Yo decía, cuando te has levantado, Ginés, que me ha faltado una pregunta importante, y yo creo que nos la preguntamos todos. Con lo que nos has contado, mientras tú eras el máximo responsable del Palmar de Troya, ¿veías algo? ¿No hacías nada? Vamos a ver. ¿O todo ha sido posterior? Si me dejéis hablar un poquito, os voy a comentar. Y se lo he explicado a Jesús. Cuando uno es cabo en el ejército, tiene acceso a una información. Y tiene superiores que en un momento le dicen, tú cállate, pues se tiene que callar. Una vez que llega uno a ser teniente, tiene acceso a otra información. A capitán lo mismo. Si yo estaba descubriendo cosas, por ejemplo, en el año 98, que descubrí un entramado económico de unos arquitectos, banqueros que estaban haciendo mucho daño económico, yo lo manifesté y un superior me dice, para allá. Y ahora he descubierto que él estaba metido en el ajo también, pues ahora es cuando puedo actuar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo acceso a más información como papa, desde octubre para acá, porque se ponen en contacto conmigo personas, me introducen en un grupo de WhatsApp, me entero de otras muchas cosas, es cuando he podido actuar. Cuando ya he juntado cabos de todo lo que yo conocía anteriormente con esta información actual, es cuando he podido actuar. Aclarado, pues, Ginés. Yo, claro, todos nos preguntamos, nos preguntamos qué tiene el Palmar de Troya, qué tiene esta iglesia, cuál es el encanto para que atraiga a tantas personas. Mira, te voy a contar qué es lo que a mí me pasó. En un lugar de apariciones, sea Lourdes, Fátima, Garabandal o cualquier otro, comienzan a jugar con la fe de las personas, con el fervor. Entonces, Clemente, desde el principio, ya cuando coge el cargo de ser el vidente principal, ya junto con Manuel Alonso Corral, han formado un entramado espiritual económico que, con solo ellos decir, la Virgen me ha dicho, pues la gente como borreguitos a cumplir con lo que esa visión le ha dicho a Clemente. ¿Entiendes? Entonces vives en un estado de creer a pie juntillas y como un ciego todo lo que diga el vidente. Pero claro, poco a poco todo eso derivó en una corrupción económica que sirvió para los que estaban en la cúspide en aquel tiempo tener un estatus y que todo lo adecuaban. Surgió un problema, pues el Señor me ha dicho esto. Y ya eso era dogma de fe. Me dices al principio de la entrevista que en realidad ahora el Palmar de Troya no tiene tanto patrimonio como creemos. No, ni mucho menos. ¿Cuánto? Ni mucho menos. ¿Calculas tú?
Bueno, patrimonio en cuanto a bienes de, por ejemplo, casas en el extranjero y todo eso, pues mucho menos porque se han tenido que ir vendiendo, porque al reducirse la cantidad de fieles, pues lógicamente esas casas mantenerlas no servía para nada. Entonces, ese dinero que se ha vendido, que es verdad que esas casas estaban legalizadas en el impuesto de sociedades, ese dinero, lógicamente, ha pasado por banco y se ha invertido en obras, en mantenimiento, en alimentación, etc. ¿Y en metálico, Ginés, se habla de 4 millones de euros? ¿En metálico de 4 millones de euros a qué te refieres? ¿Hay dinero contante y sonante? ¿O está cuando todo yo invertido? Me salí de la, cuando yo me salí de la orden, y ahora se lo demostraré a Jesús, quedó en banco 280 y tantos mil euros. Y en caja, en la caja fuerte, se había recibido una herencia de 310 mil euros. Ginés, ¿y usted? Que lógicamente ahora, y le digo al abogado, eso era dinero entregado por una señora, pasado por banco, a su banco y entregado con ella en metálico. Lógicamente, ese dinero estaba en caja, no en caja, perdón, en una caja fuerte, pero estaba no pasado por nuestro banco. Lógicamente, y si tienen inteligencia los que han tomado el poder ahora, lo introducirán, porque tienen todo un año, lo introducirán en el impuesto de sociedades como donativos. No les des consejos, Ginés, no les des consejos, Manuel. No, pero que sé lo que van a hacer, pero que yo le voy a demostrar a Jesús que tengo esos papeles de la entrega que se hizo en 4 veces en abril de este año. Y Ginés, usted actualmente... Pero vamos, que yo cuando salí de allí, dejé en banco y en caja fuerte 600.000 euros, un poco más. Ginés, usted actualmente, una vez ha salido de la Iglesia Palmariana, ¿tiene fe? ¿En qué cree usted? En Dios, por supuesto. Yo no creo en el Palmar, no creo en la Iglesia Católica actual, pero yo creo totalmente en Dios. He perdido mi fe en la obra del Palmar, no en Dios. Ginés, gracias por haber atendido a La Mañana con Ana. Venga, pues muchas gracias. De verdad que lo que nos ha contado, quien nos esté viendo, que tome nota, que no se deje engañar, y ya sabemos mucho más del entramado y de lo que hay detrás de la Iglesia del Palmar de Troya, gracias a ti, Ginés. Yo solamente deciros que en la medida de lo posible, y no será mucho tiempo pasar, pero tengo que examinar todo, en lo que de mí dependa podré o intentaré ayudar a muchas personas que han quedado allí. Bien. Nada más. Gracias. Gracias, Ginés. Gracias, Jesús.